¿Podemos empezar? Muy bien, vamos a empezar entonces. Muy bien, empezamos. Muy bien, sigamos. Muy bien, sigamos. Entonces, la primera es... La... Muy bien. Pregunta número dos. Los organógenos son CHOM. Muy bien, sigamos. La primera, está formado principalmente por carbonos. La primera es verdadero. Presentan enlaces covalentes, por lo que reaccionan entre sí lentamente. Y esto también es verdadero. Resiste la acción del calor y se descomponen a altas temperaturas. Falso. ¿Todos son solubles en agua? Obviamente es el falso. Y tenemos acá, jovencitos, la respuesta. Muy bien. La pregunta 4, a ver. ¿Cuál es la clave de la pregunta 4? A ver, un minuto.
Muy bien. A ver, entonces la primera, verdadero. Presentan enlaces covalentes. Para mí es verdadero. Tercero, persiste la acción del calor y se descompone a altas temperaturas. Esto es falso. Hoy esta pregunta se repite, ¿no? Falso y acá también es falso. Muy bien. Entonces, otra vez la alternativa en la de. Cinco. Verdadero y falso. Vamos a ver. También se repite esto. Todo está repetido ahí. Siguiente. ¿Cuál es el isótopo más abundante del carbono, muchachitos? A ver. ¿Cuál es el isótopo más abundante del carbono? Muy bien, sigamos. El carbono 12, el más abundante. El que tiene menor número de masas es el más abundante y el más estable. ¿Sí? A ver, la pregunta 7. Nos piden las incorrectas, a ver las incorrectas. Muy bien, muchachos. Entonces, la primera es
La reacción de conversión del grafito en diamante es endotérmica, dice así. Es endotérmica, significa que tiene que absorber más energía el grafito para convertirse en diamante. ¿Qué piensan ustedes? Y la primera es verdadero. El negro humo se forma cuando se queman hidrocarburos en un medio que posee abundante oxígeno. Falso, falso, muchachito. El negro humo es en un medio que tiene escasez de oxígeno, ¿ya? Tiene escasez de oxígeno, por favor, ¿ya? ¿Sí? El grafito es un sólido suave, resbaloso, que tiene brillo metálico, conductor de electricidad, verdadero. Muy bien. Tenemos acá, muchachitos. Me piden las incorrectas, sería solo dos, perdón, sería solo dos. Muy bien. 8. Indica cuál no es una propiedad química del carbono. Las propiedades químicas del carbono eran 4, ¿sí o no? Entonces, sabemos qué es la tetravalencia, la covalencia, la hibridación y la autosaturación, ¿no? Entonces, el estado sólido no es químico, es físico. Pregunta 9. Lo correcto es ¿cuál es lo correcto? A ver, vamos a ver.
Muy bien, dice, la naturaleza del carbono se puede encontrar solo en forma pura. Chicos, cuando hemos estudiado al carbono, no solamente lo podemos encontrar en forma pura, sino en forma impura, ¿no? Como les vuelvo a repetir, jovencito, la naturaleza del carbono, cuando es cristalina, como usa el otro por cristalino, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Los elementos organógenos son el sodio y el potasio. No, no, los elementos organógenos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, los elementos organógenos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, por lo tanto no es la B, la C. Muy bien, entonces tenemos acá el ácido carbónico y el CO2. ¿Son ejemplos de compuestos orgánicos? No. Muy bien, la D. ¿Qué dice la D? Los compuestos orgánicos son solubles en alcohol, gasolina y benceno, por supuesto. Muy bien. El carbono es trivalente. No, el carbono no es trivalente, el carbono es tetravalente. Por lo tanto, diez. La autosaturación es propiedad de los átomos de carbono de los compuestos orgánicos de mismo formando cadenas carbonadas, que implica la existencia de más de 38 millones de estos compuestos, dice así. Entonces, la autosaturación es la propiedad de los compuestos del átomo que al combinarse consigo mismo formando cadenas carbonadas que implican la existencia más de 38 millones de compuestos orgánicos. Identifica el compuesto orgánico en el cual no se cumple la propiedad de autosaturación. Entonces, acuérdate, la autosaturación es cuando hay dos o más carbonos unidos entre sí, ¿no? Acuérdense, cuando hay dos o más átomos de carbono unidos entre sí. Entonces, si ven un solo átomo de carbono, es que no tiene autosaturación. ¿Estamos de acuerdo? Y si ven dos átomos de carbono que no están unidos entre sí, tampoco no tiene autosaturación, ¿sí? Entonces, acá la alternativa, muchachitos, es la letra D. La letra D es la sustancia que no tiene autosaturación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los carbonos se están uniendo al oxígeno. Los carbonos se están uniendo al oxígeno. ¿Sí?
A ver, la 11. A ver, dice. Un isómero del ketoprofeno es un analgésico llamado droga antiinflamatoria no esteroidal. Es un inhibidor de la biosíntesis de las prostaglandinas. Alivia el dolor, disminuye la sensibilidad e inflamación de los síntomas causados por la artritis. También se usa para aliviar dolores posoperatorios, dolores del trabajo dental o del parto. En base a su estructura, que se muestra a continuación, indique qué proporciones son correctas. Entonces dice, el carbono cumple la tetravalencia. Sí, muchachito. El carbono tiene que formar cuatro enlaces covalentes. Y eso es verdadero. Se cumple la autosaturación del carbono. Se cumple la autosaturación del carbono. Sí, porque los carbonos están unidos entre sí. Y cuando se unen entre sí, obviamente cumple la autosaturación del carbono. ¿Sí? Muy bien, siguiente. Se cumple la autosaturación del carbono, también es verdadero. Porque están formando una cadena. ¿Sí? ¿Esta estructura presenta resonancia? Claro que sí. ¿Por qué presenta resonancia? Porque tiene benceno. El benceno es esta cadena cerrada que tiene tres enlaces dobles alternados. Entonces, en una cadena cerrada de seis carbonos, los enlaces dobles pueden cambiar de orientación, pueden cambiar de posición. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, sigamos. ¿Esta estructura presenta resonancia? Sí, verdadero, presenta resonancia. Y la alternativa, muchachitos, sería la letra enano. Ahí está. 12. ¿Cuáles son saturados? ¿Qué significa saturados? Que solamente tienen enlace simple. Saturado significa que solamente tienen enlace simple, ¿sí? Muy bien, a ver, ¿cuáles son las estructuras que tienen enlace simple? A ver, dígame.
Entonces, las que tienen puros enlaces simples, muchachitos, sería la 1 en romanos y la 4 en romanos, ¿no? Compuestos saturados, 1 en romanos y 4 en romanos. Acá no hay clave, te dice la 1 en romanos y la 4 en romanos. Son compuestos saturados, que solamente tienen enlace simple, nada más, ¿ya? Y la alternativa sería la letra enano. Pregunta número 13. ¿Cuál está relacionada con la geometría molecular de los compuestos orgánicos? A ver, ¿qué propiedad está relacionada con la geometría molecular? A ver. Ustedes saben, a ver, ¿cuál marcaría? En la 13. Muy bien. Muy bien. Entonces acá es la hibridación. La hibridación explica la forma de las moléculas. ¿Sí? La hibridación SP cuadrado es propia de un enlace, vamos a ver de qué enlace, es propia de un enlace, el cual está formado por hipsentación, vamos a ver. Muy bien, muchachos. Entonces sería, tiene un enlace doble. Tiene que ser doble. Puede ser la B, puede ser la D. La B o la D. El cual es transformado por, está formado por un enlace sigma o un enlace pi. ¿No? Un enlace sigma y un enlace pi. Muy bien. Entonces, y presenta una geometría trigonal. Acuérdense que cuando tiene SP cuadrado, van a los vértices de un triángulo equilátero. Entonces, la alternativa que complementa mejor es la letra D. ¿Ya? Muy bien. 15.
Muy bien, muchachos. Pregunta 15. ¿Qué nos dice la pregunta 15? Solo dos carbonos presentan hibridación SP cuadrado. Recuerden que los carbonos que tienen SP cuadrado es porque tienen un enlace doble, ¿ya? Ellos tienen SP cuadrado. Ellos también SP cuadrado, ¿ves? Entonces no es la A. Tiene enlace sigma. Muy bien. Enlace sigma. A ver, vamos a ver. Tiene más de 10 enlaces sigma, porque mira, ¿cuántos hidrógenos hay? Acá tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Solo en los hidrógenos hay 19. ¿Estamos de acuerdo? Hay 19 solamente en los hidrógenos, ¿no? Entonces hay más de 10. Entonces es falso. ¿Sí? Sigamos. Muy bien. Entonces, tiene más de 10, ¿ya? Solo los hidrógenos son 19. Cuatro enlaces pi, carbono-carbono. Vamos a ver el enlace pi, a ver. Uno, dos, tres, cuatro enlaces pi. Entonces, igual es falso porque hay más de 10. Cuatro carbonos con hibridación SP. A ver, estos son los SP. Ellos son los SP. Así que no son cuatro, muchachitos. Solamente son dos. ¿Sí? Ahí está. Siguiente. Muy bien. Nueve enlaces insaturados. Saben que no hay tres enlaces saturados. Los enlaces saturados son enlaces simples. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien.
Siete carbonos con hibridación SP cubo. A ver, vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y obviamente cierro. Muy bien, sigamos. Pregunta 16. ¿Cuántos carbonos secundarios y terciarios hay? Primero vamos a ver los secundarios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, sigamos. Muy bien. Sigamos. Sigamos. Entonces, los carbonos secundarios son los que se unen a dos carbonos. ¿Cuáles son los que se unen a dos carbonos? Él se une a dos carbonos. Él se une a dos carbonos. ¿Verdad? Él también se une a dos carbonos. Ya vamos dos hasta acá. Él también se une a dos carbonos. Entonces ya vamos tres hasta acá. Ya vamos tres. Tres secundarios. Ahora vamos a ir a los carbonos terciarios. ¿Ya? Vamos a ir a los carbonos terciarios. ¿Sí? Vamos tres. Entonces, los carbonos terciarios son, acá tenemos un carbono terciario, uno, dos y tres. Tres carbonos terciarios. Acá tenemos otro carbono terciario, que está unido a uno, a dos y a tres. Ya vamos dos carbonos terciarios, ¿ves? Acá tenemos otro carbono terciario, a uno, a dos y a tres, ¿ves? Tenemos tres carbonos terciarios. Entonces sería tres y tres. La alternativa es la letra B, ¿ya? Pregunta 17. ¿Ya? Muy bien, 17. Señale la cantidad que hay en su estructura. Digamos, entonces señale los tipos de carbonos que hay.
A ver, tenemos primarios. Un carbono primario, dos carbonos primarios, tres carbonos primarios, cuatro carbonos, cinco carbonos primarios. Así que puede ser la A, la B. Ahí. Dos. Segundo, secundarios. Tenemos acá dos. Acá también tenemos dos. ¿No? Acá tenemos dos secundarios. Acá también tenemos secundarios. Una, dos, tres. Y acá también es dos. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro secundarios. Cuatro secundarios. ¿Ya? Muy bien. Tres. Acá tenemos un terciario y un sería 5-4-1-1. 5-4-1-1. Muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces, la siguiente pregunta, la 18, carbonos secundarios y terciarios. Los carbonos secundarios son los CH2. Concéntrate con los CH2, mira. Ah, mira, ve, acá hay un CH2, ¿ves? Mira, acá hay otro CH2. Ahí está. Acá hay otro CH2. ¿Sí? Muy bien. Terciario. CH. Y sería 2 y 1. Tipos de fórmula. Indica la correspondencia de la cadena y estructura. A ver, vamos a ver. La primera es una cadena saturada y lineal. Saturada y lineal. Acá tiene que ser la letra E. La siguiente es insaturada y ramificada. Insaturada y ramificada. Insaturada y ramificada. Insaturada y ramificada. O sea, sería la C. Ah, no, alicíclica sería cerrada, no puede ser. Ramificada, saturada, no. Acíclica, ramificada. Si es una cíclica ramificada, ahí está, sería la A. La A. La A sería la A. Muy bien, llegamos. Sería una alicíclica, ¿no? Sería una alicíclica saturada, ¿no? Alicíclica insaturada. Sí, sería la C. Sería la C. Sería la A, la E. La E, la A y la C, muchachos.
20, la fórmula global. ¿Cuál sería la fórmula global, muchachitos? A ver, acá tenemos un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos, cinco, seis, siete, ocho carbonos. Tenemos ocho carbonos, puede ser cualquiera de las tres. Ahora, hasta acá en los extremos tenemos seis hidrógenos. Y acá tenemos un hidrógeno, acá ya no hay hidrógeno, acá ya no hay hidrógeno, y acá hay cuatro hidrógenos más seis, sería 10. Entonces la alternativa sería la letra C. Muy bien. Sigamos. Muy bien, muchachos, ¿quedó claro? Ahí, tómenle captura, por favor. Ahí está. En la cadena cerrada del benceno tiene cada hidrógeno, pero cuando hay ramitas ya no tiene hidrógeno, José Antonio. Cada vértice de esa cadena cerrada con un círculo tiene un hidrógeno, pero en los extremos no tienen hidrógeno. Muy bien, gracias. Gracias, chicos. Entonces, nos vemos. Cuídense un montón. Buenas tardes.